Buenas tardes, miren, aquí tengo yo la solución para esta época de pandemias, para el coronavirus. No hay nada más orgánico que esta vida que llevo yo. Miren, aquí tengo las trabajadoras trabajando para preparar la tierra, ok. De ellas, claro, está la carne, los huevos, ¿verdad? Y aparte me ayudan a preparar la tierra para sembrar lo que son, miren, frutas, verduras, miren aquí, zanahorias, algo más orgánico que esto, no creo que puedan encontrar en algún lado. Ahora con tanto susto que les mete la televisión, que se van a morir y que cúbranse y todo eso, que para la pandemia, eso es falta de fe, ¿por qué? Porque si saben que se van a morir, mejor disfruten el tiempo que les queda vivos y disfruten una alimentación sana, orgánica y disfrutando de lo que tengan a su alrededor, sus parientes, familiares, miren aquí como yo. Y miren, aquí el alimento todo es orgánico, nada de la tienda ni nada, aquí yo sobrevivo fácilmente si yo quiero más de 40 días. Con las gallinitas, las verduras, hoy colecto sus huevos, allá tengo más verduras de aquel lado, jitomates, betabeles, ahorita les voy a mostrar más. So que no los espanten y que no les vean carita, miren, disfruten, si saben que se van a morir en todos modos, porque se espantan, mejor aprovechen y disfruten, cuídense. Claro, aquí miren, en un lugar tranquilo, sin gente ni nada, nomás aquí mis trabajadoras, miren, cuál pandemia ni qué nada, así no se hace nada la pandemia, con todo orgánico. Pónganse abusadas, mi gente. No dejen que les lave el cerebro las noticias. Mejor disfruten su vida ahorita que la tienen, que rato se les va a ir y se van a arrepentir. Y como no puede uno viajar, no puede hacer nada, hay que disfrutar lo que uno tenga alrededor. Así que yo me disfruto aquí con las gallinitas, miren, sembrando, cosechando, todo orgánico. Mis camaradas, gasolina, ¿eh? Bueno, al rato les muestro más que tengo por ahí sembrado.